mais acordo Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito del huevo de chocolate que estudió más. ¿Cuál es ese? El huevo preparatorio. ¿El huevo preparatorio? Sí, si era después pues, el kinder. Ah. <risa> <risa> o sea, yo caí. Caíste feo. Claro, muy bien. Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Eh, ya rápidamente mm -hmm. para entrar en, 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 en la parte mm -hmm. promocional, que ustedes saben que, que hay que hacer siempre, porque hay mucha gente que no sabe, mucha gente que no está metida en la jugada. Uh -huh. Por solo $5 tienes acceso a todo el contenido exclusivo de Escuela de Nada. Que todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Sí, es así. Que no es poco, ¿no? <coughs> no es poco. Por cierto, esta semana, el fin de semana, reactivo mi nueva gira de stand-up, Macadamia. Nos vemos en Los Ángeles el domingo. Luego San José, luego viene Dallas, Houston, Charlotte, por primera vez. Atlanta, Miami, Orlando y Nueva Entonces York. Queda Charlotte. En ver, North que, Carolina. Ok. ¿Qué hay para hacer okay. ahí? Macadamia de Nacho Redondo ese, en Charlotte está hay el, mucha gente o sea, de tipo, Charlotte que después ve después de nada. Georgia viene Carolina del, del sur y luego ahí mismo Charlotte eh, no te lo no, no te sabría decir tanto es un pueblo universitario A Charlotte que no sé no sé sí. o sea, no idea pues Rally, te, hay muchas Raleigh es otro Raleigh también es uno es como más universitario que creo que Charlotte claro. pero Charlotte yo yo me sorprendo la cantidad de gente de Charlotte que escribe tipo cuando vienen escuela nada. obviamente más escuela nada en Charlotte porque parece que <coughs> hay mucha gente y yo, voy, bueno, vamos a probar qué tal. pues ya ir a comprar tus entradas y vemos qué ¿Cuál tal. ¿Cuál de estas ciudades nunca has ido? ¿A Charlotte nunca has ido? Nunca he ido a Charlotte. ¿Nunca Digo, a... ¿nunca has ido tú a pasear, a pasear aunque sea? No, ni, ni, a, ni a hacer show, por ejemplo. Nunca he ido a Los Ángeles. Y es en el Hollywood Improv, cosa que está muy cool. Nunca uh -huh. he ido a San José. Para la gente que está en San Francisco o en Oakland, por ejemplo, pueden acercarse. Uh -huh. Nunca he ido a hacer... Eh, a, de todos esos, pues, Charlotte nunca he ido a hacer show ni nada. Y ya después, Nueva York y Boston, por ejemplo. A Nunca he ido. Bueno, o sea, compren si las entradas para... que... Sí para ir este, nosotros después exacto para que después vaya a escuela de nada claro. eh, denle follow a escuela de nada en Spotify eso es importantísimo como pueden ver en eh, como pudieron ver en el Cold Open ya la ropita de Venezuela está vendiéndose sí entonces Bienvenido. aprovechen eh, de nada hicimos un <laughs> gran esfuerzo junto a Cobas para que esta eh, Toda la ropita se, se, se... La producción de la ropita fuese en Venezuela Y ustedes pudiesen, pudiesen tener acceso a eso Y además el envío a todo el país A todo el país Son los mismos modelos de Represent Lo que pasa es que agregamos uno Solamente eh, exclusivo para Venezuela ¿Es así? Que es el de nosotros parrilleros Que, me lo han pedido mucho esto Me lo han pedido mucha gente que no vive en Venezuela Y me ha dicho como que querían ponerlo en la sequía y tal Bueno, pero es que esto es algo exclusivo para la gente que está en Venequia Porque se lo merecen Sí, Porque han no aguantado mucha huevona. Sí, no, no, no. Esto solamente es para Venezuela. Claro. Si alguien quiere el de Venezuela, que, que lo compren desde Venezuela y se lo manden, que es rarísimo eso. Este, Sería increíble. Por pero cierto. bueno, eh, solamente se vende en Venezuela. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Tenemos el newsletter también. Claro. está por ahí en, el, en, la, en la descripción. El newsletter tiene, por ejemplo, el rincón de Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo estás tú? Muy bien, amigos. Co ¿Puedes contar a la gente qué es el, el, el rincón de Nancy's Corner? Bueno, es un pequeño espacio donde yo digo un chisme de algo que ocurrió en la semana en la oficina. Por ejemplo. Ok. Eh, bueno, que métanse y ya le leen. <laughs> Porque claramente Nancy no lo escribe, pero está bien. No, sí lo creo, sí sí, es, claro, sí, claro que lo escribió. Claro que el... lo escribió. chismes ahí, míos. Sí, sí, bueno, pero no te acuerdas. Bueno, esta semana no me acuerdo. Ok, está bien. Eso Buah, se, eso ay, se... salió ah, ¿Eso se está grabando o es que estás muy zoom, zoomed out? Las barritas esas que están ahí. Lo que pasa, muchachos, es que yo soy el que logra ver la computadora de Nancy a medida que estamos grabando. Entonces yo puedo ver para adentro de lo que Nancy está haciendo allí, ¿verdad? Manipulando los volúmenes y todo el tema de... es el azulito? Yo soy el azulito. Y Nacho es rojo. ¿Y Leo? No, el turquesa es Nacho. Nacho es turquesa. El marina. ¿El marica. Yo soy el purpurita. No, el rojito. El purpurita. Tú eres Tú también me ahí. Más o menos, veo como la mitad de la pantalla. Claro, tú tienes que asomarte ahí como María Ventana. Ah, no, no, ya, ya, claro, mira, este... ¿A Spotify. Bueno. Ah, bueno, exacto. Escuchen este episodio en Spotify, los que quieren escuchar solamente el audio. Eh, gracias por estar junto a nosotros otra vez en, en una nueva edición de Escuela de Nada. Es tu podcast favorito, Escuela de Nada, el que es polémico al mismo tiempo. ¿Por qué no? Bien. De toda la vida. Ahora, miren esto. Antes de comenzar, tenía un pequeño relámpago que creo que acabo de compartir con Leo allá y con Nancy de hecho ya ya, ya tú estabas al, al tanto pero salió el salió tráiler de un documental de Val Kilmer Para la gente que no sabe Val Kilmer es un actor de Hollywood de, qué pasó estás disfrazado tú te tú te estás escondiendo de alguien no porque cada vez que yo volteo tú tú estás <laughs> que es, si, ya estoy dicho claro. con nariz y bigote y lentes esa se llama gag ese es el gag. ¿Estás, la... estás gagueando? No. Voy un, a empezar es, a gaguear es yo. Es un chiste, es comedia. Un día te la presento. ¿Sí? Pero sí, continúa. No, claro. No, yo, yo te llevo. Me lo, lo que pasa es que, claro, uno intenta, pues a veces sale, a veces no. Claro, no, normal. Y imagínate tú un, un comediante que bate para pa' mil. No existe. E, no existe. No existe. A veces uno hace chistes malos y hubo chistes buenos. Claro. Bueno, dici, diciendo esto, estamos, vimos el tráiler de Val, de Val uh -huh. Kilmer. Que se, es se llama Val, el documental. Se llama Val. Para Amazon Prime. ¿Cuál es el nombre completo de Val Kilmer? Pues no sé, ¿llama Valeria. No. Valeria Kilmer, ¿no? Se llama Valery? Valeria. Valeria Kilmer. Valeria Kilmer puede ser. Valeria Kilmes. Vamos a ver. Argentina. Val Kilmer. Val Kilmer. Pero bastante verdadero. conmovedor. Yo no sabía que él tenía. Se llama Val. Tenía, tenía su peo. Val. Se llama Val Edward Kilmer. Val Edward. ¿Sí? ¿Val, Val solo? ¿Sí? Vale. sí. Ok. Está gente curioso. Que se llama Leo. <coughs> Leo. ¿Solo? Leo. Yo he conocido a Leos. Leo solo. Ok. Curioso. Sí, raro. Puede, además, Leo puede ser de muchos otros nombres. Puede ser del de, de Leonardo, puede ser del Leopoldo. Puede ser del Leopardo. Puede ser el claro. ah. ah. Leotardo. A, 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 aquí, hay un, aquí hay un. Coño, ¿cómo es que le. Tú, Leotal, Leotaldo. No, ¿cómo. Un, Leobardo. 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 Aquí en México es muy famoso Leobaldo Leobardo. Y Leobardo Leobaldo y Leobardo. Sí, sí, claro. sí, sí, es verdad. Este... Ay, no. Ah, pero bueno, vimos el tráiler del documental de Val Kilmer. Para que, los que no saben, Val Kilmer fue un actor de los 80 y de los, no, de los 90 y de parte de los 2000, muy arrecho, sí. que hizo películas como, bueno, el Salen Hit, por ejemplo, que es la, una de las mejores es películas. Bueno, Él, no es, el no es, el hit, es el malo de Bueno, no es, pues. es, es coñemadre. el malo de Hit Pero es coño madre. Es el coño madre de Este, Salen Tombstone, que es una película de vaqueros demasiado arrecha, recomendada. Fue Batman, Batman. Fue Batman en Batman Forever cuando, cuando el, arce, el acertijo fue Jim Carrey y, y Tommy Lee Jones fue Él no Two sale face. en Connor, no, en no, no, pero él sale en una película. No, ese es George Clooney. Él Sie sale en Connor. Siempre me confundo en... con esas dos. Es, es, o sea, Forever y Batman y Robin. Forever es... Y Hiedra Venenosa sé, eh, es... Eh, Batman y Robin. Ah. Batman y Robin es la que es George Clooney y no cambian a Robin. O sea, tipo, solo Batman se transformó <laughs> en otro. Es carro, como o sea. Contra Cara también sale, ¿no? O en Soul ¿no? En una no, de No, en ninguna de esas dos sale. Lo siento. Eh, intento otro día. Porque tú sabes tanto de cine? Sabes pues me eso, gusta eso me mucho, de verdad, sabes mucho. Para que sepa, Ignacio es una persona bastante... cinéfila. Porque, porque, porque es como información rarísima que yo he ido como... Te, eh, Top a, Gun dijimos en Top Gun bueno no okay. el, el famoso Maverick el santo Mara ¿Eres película? Maverick o, Ice, o Iceman Iceman en, en, Iceman, Iceman sí. en, en Top Gun sí. me, es que me gusta mucho y de carajito yo, yo coleccionaba DVDs por ejemplo entonces okay. veía muchas películas y yo colecciono DVDs de las series que termino que me gustan demasiado ajá eso es o sea, como un trofeo tengo Sin, yo tengo Seinfeld de original uh -huh. esas, tengo The Office la cajita que... azul la cajita azul, claro. Claro, clásica, clásica. ¿Qué otra película hizo así? Bueno, Val Kilmer hizo arrechísimo a Jim Morrison en la película de The Doors. Ok, no sé. Que es demasiado rechísimo. Esa película es de. ¿Es de quién es este marico? El comunista horrible. Oliver Stone. Oye, comunista horrible, pero gran cineasta, Por supuesto, no tenía que ver su arte con su ideología, pero bueno, es un huevón, pues. Pero el hecho es que Val Kilmer sufrió. tiene cáncer de garganta. Y ahorita no puede hablar. Y en ver, hasta la cara se le deformó un poco porque tiene como se operó mucho y se, se, como que se intervino muchísimo la tráquea y todo el pelo. Supongo yo que los tratamientos de cáncer, de, de, de y quimioterapia, sí te, 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 si te deforman la cara un poco, ¿no? Claro, ¿cómo no? Además es en la garganta. Esteroides que y te Y habla con yo, tenía eh. un, yo tenía un profesor, bueno, no, no fue profesor directamente, eh, no me dio clase, pero era un profesor muy querido en la Universidad de Santa María. Uh -huh. Que. Bueno, voy a decir que, que capaz, pero creo que falleció. Estoy como 90% seguro que falleció. Y si, si no lo tengo, mataste tengo tú, como, Exacto, sí. si no lo maté. Tengo como un flashback de que de que falleció hace como 5 años, este mm. que tenía esto. Y hicieron un homenaje en mi grabación, me acuerdo. Un, sí, me un hace robot. 10 años. ¿Cómo, y se llama, no, ¿Cómo se llama eso? Sí, es como una... Es un aparato que te que cuando te cuando, te, cuando te interviene en la garganta y ya no puedes utilizar la, la voz, o sea, tu voz normal, porque tus cuerdas vocales, o no sé cómo es exactamente, el, digamos. El, Las el, el cuerdas científico. vocales como son como con una guitarra, ¿sí? Las cuerdas ahí. ¿Varias así? No, no sé, no sé. Seguro sí. ¿Sabes quién tuvo nódulos en la. En la, en la en ¿Nódulos el... o nodos? Nódulos. Nódulos es como. nódulos Creo, como, sí, como quistecillos. Cuando hablamos de medicina somos los lo peores. Uno estúpido. <laughs> bueno, hablamos no de todo, pero eh, de medicina también. Sí. Pero, el, eh, eh, quistecillos en la garganta y casi se jode para siempre. Mm. John Mayer. ¿En serio? O Sabes que él tuvo como un gap entre discos súper pesado, uh -huh. como que creo que ent entre Continuum y, y Toys o después de Toys puede ser. O sea, son como dos, es como una medio vagina de boca. Sí, claro. sí. Como una cuquilla. Sí, es como una. Tienes cuquilla, claro. Esa, esas son las cuerdas vocales. Bien. La cuca bucal. ¿Sabes que tenía una amiga que tenía quistes en los ovarios? Y a las dos semanas me dio quistes en mi garganta. Y yo dije, bueno, qué pasó Coño, pues se traspasaron. Mira, eh, sigue leyendo Entonces, <risa> <risa> entonces, eh, el tema con Val Kilmer es que es un carajo que aparentemente fue una de las primeras personas que, que logró obtener una cámara, un handicap una cámara personal en los ochenta y se la llevaba para todos lados y aparentemente el carajo tiene un storage gigante como un, un galpón lleno de películas y vainas grabando en los sets de todas las películas que estuvo que arrecho y que era una ladilla de hecho de hecho hay un, hay un pedacito del trailer que creo que sale no recuerdo qué director es creo que es en Tombstone sale con el director así y el director le dice ya val para la vaina ya o sea ya ya deja grabar ya grabame que ladilla <laughs> claro y sale y sale Sean Penn y, y Kevin Bacon también como que que qué cool ese pedo de la cámara y vaina mm y claro o sea, Val Kilmer fue la primera persona con una handycam y Nancy ha sido la última persona que sigue usando una handycam claro. que de hecho la, eh, grabaste unas vainas en, en, en ¿cómo se llama? En, la estoy esperando de estoy... Rubén Zavala que pase el material por favor Rubén Rubén sí, pase oh, el, oh, pase oh, el bueno. material Estamos buscándolo ahí bueno okay. entonces resulta que X pasa el, el cuento corto el documental se ve demasiado triste porque Val Kilmer era un carajo como muy enérgico muy jovencito muy jodedor ¿vale? no sé qué y ahora tengo el cáncer como que lo, 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 lo deprimió. Hay pues. una parte de nuestra generación que está lidiando con eso full, ¿no? O sea, así? nuestra generación y una generación más arriba, digamos que hasta la generación X, que está viendo frente a sus ojos envejecer a muchos de sus referentes. Y entonces hay una uh -huh. cierta como ola cultural de de repente de ver tipo mierda, como lo de, de repente de... Lo de Friends. Lo de ejemplo. Friends, eh, que qué, qué, de además es... Mark... Lo de Mark Hopkins, Lo de Mark güey. Eh, que tiene cáncer también, creo que claro. de piel. ¿Fue que, no sí? lo ha dicho, creo. No lo ha dicho. Bueno, nada, la gente lo sí lo es estúpida cuando ve una foto y dice, Este sí está viejo. Y se va, bueno, ah, bueno, ¿qué, qué sabes, quiere? Una cámara. Eh, eh, lo que es que yo no sabía y me enteré leyendo que de, justamente lo de Mark, que Tom también tuvo cáncer. Cáncer de piel. Verga. Mierda. En el 2002. ¿2002? No me contaste. En el 2002. O sea, 2002. en pleno apogeo de la banda. En pleno apogeo. Sí, Verga, estaba joven. Mierda. Me cagada. Hay que revisarse. Claro. Pero el, 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 el era un poco el relámpago. No era tanto por el, por el documental de Val Kilmer. Que vean lo que está bien. O sea, bueno, cuando sale, pero vean el trailer. El del de, de Club de los 27, que era el que se hicieron 27 veces, la paja en un solo día, ¿no? Ajá, Somos sí, parte claro. todos aquí Sí, era. claro, no, claro. Nosotros, uh, 27. Jim Morrison eras parte del Club de los 27, ¿no? Sí, porque murió, murió a los 27 años. De... Igual que muchos artistas como Corco ¿Qué pasó con todos los artistas que estaban muriendo hace poco? ¿Con ¿Con los de Glee. Hace poco uh, hubo un momento medio maldición. Se murieron ¿no? todos los de Glee. Murieron todos los de Glee se murieron. ¿no? No sé. sí, es que, no, es que Glee, Glee, Glee creo que es como el show que estaba como más maldito de los últimos cinco años, donde todo el mundo como que le. De le, los que le, recuerdo. Le y los raperos también. Tentación, ex Tentación, Juice World, había otro. O sea, como que. Yo siento que también Lil Como Peep. hay tantas cosas al mismo tiempo. Lil Peep, eh, hay tantas cosas al mismo tiempo. No le puede agarrar uno. el nombre, ¿viste? Sí, claro. <laughs> Uno, ¿Uno se entera de tantas muertes? que es que marico que hago yo con esta No, yo, yo creo que es que cada vez hay más competencia Hay más artistas, hay más comediantes Hay más gente que hace sí, arte, sí. en sí. general Y eso eleva la cantidad de gente Que, se de, morir, de que muere Y que tú te enteras o sea, Exacto. Es como que en tu cabeza hay más registro De personas vivas Que le pones nombre a personas que están en tu cabeza Ajá. Y obviamente hay más posibilidades de que De que coño, de que algunas se mueran saben ¿sabe qué es arrecho? Cuando no te acuerdas de alguien Que existe y se muere Ay, se murió este carajo, coño. coño si es de verdad. No dice Sean, verdad. Por ejemplo, claro, claro, dice por, verdad. Con John Connery, por ejemplo. Claro, por Sean eso me Connery. pasó lo, de, lo del profesor este. Que la Ajá. verdad es que, me, o sea, como que siento una pequeña laguna en la que yo dije, coño, ¿de verdad se murió? O es que estoy. O, sea, o, o es otra persona que se. Que se, se parece. Que tiene el mismo o... peo, no, tuvo el mismo peo, no sé. O sea, Pero ¿cuántas personas? John Connery pareció? en Argentina, claro. John Connery. Sí. En Argentina lo conocen así, John Connery. Mira, este... Ah, pero eso, ese era el apodo que quería proponer ahorita antes de tocar el tema principal, que era como que, Marico. A ver, tú, cuando la gente, cuando la gente, vamos a decirlo, el ejemplo de Friends, sale el, el, la reunión de Friends, ¿verdad? Y estos carajos, se, estos carajos envejecen, ¿verdad? Uh -huh. Y esto lo vamos a tocar más adelante, a, 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 más, a más profundidad, pero vamos a tomar el, el tema de Val Kilmer también. Tipo, ¡verga! La gente que dice, ¡Dios la está vieja! En América, la última vez que lo viste fue hace 20 años. Mm. Hace 10 años. Hace 15 años. O Solo sea, hacen 10 años en, tu, en la vida. Y la gente que dice, ¡verga, qué viejo! Pero de una forma como peyorativa, ¡chimba! Está, está despreocupada porque está envejeciendo esa persona. Uh -huh. Está proyectando ese peo. Yo creo que eh, pasa mucho con la gente que tiene... tiene o sea, cuando tú sabes de, de la gente que hizo como contenido en internet en Venezuela, por ejemplo. Ajá. Que hizo contenido tenía internet a principios de los, de los 2000 y los ves ahorita, tú ves los comentarios en las fotos de verdad y todos tienen los mismos comentarios. Y es gente, verga, estás viejo, que no sé qué. Que mama, que mamá qué mola, es más huevada, O sea, esa. es como. Claro, o sea, han pasado 15 años desde que tú ¿Tarico? viste, qué sé yo, él te es incómodo, por ponerte algo. Ah. Obviamente me veo viejo. O sea, obviamente hay una diferencia. Pero no es, ni es que no es viejo. No es que me veo viejo. Te ves muy joven ahí. Creo es, que la vaina por ahí. Hay una diferencia muy grande. Sí. Hay una diferencia muy grande porque son 15 años de diferencia. Pero eso pasa. Es muy común. Me he dado cuenta que es muy común con la gente que tiene presencia en internet desde hace, no sé, 10 años. Es muy, muy común. Sí, claro. Y, y, y hay gente que... Ojo, y hay gente que envejece muy bien también. Y, hay, y eso puede ser un tema para el futuro. Pero hay que, hay que hacer un episodio donde si el dinero en verdad te pone más joven. Marico, ustedes, véanse. ¿Qué? Que si el segundo episodio es escuela, nada. Ojo. Me digo, el cambio es... Todos flacos ahí todos, ¿qué pasa, marico? Pero es un pedo de cámara. También. No, 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 no. no. no yo, yo sí creo que es un pedo de cámara porque yo, o sea, como no, yo Ojo, creo, oh, que, ¿no? oh, sí creo, sí creo que estamos muy diferentes. Sí creo que es verdad. Sí. Pero la cámara también hacía que coño que todo fuese más piedra, o sea, se Para. viera más en la mierda sí, te y peor. el ángulo. Teníamos no que... una cámara aquí. Hay, ¿no? mejoras de ¿De sí. Hay mejoras de vello facial, importantes. ¿De verdad? Hay mejoras de vello facial. Importantes. De quién? Se nota quiénes se pusieron implante sobre todo, y quién no. Yo. Tú tenías ahí unos bigotitos ahí medio aladín. De perra, me... unos bigotes de perra. Que coño, no se me Que lo, loco que, que Urto, uno, uno, uno loco. no se da cuenta. ¿Cuál es tu barba ahorita? No, es la misma de siempre. Bueno. Yo no, la no puedo tener más No, la tuya está buena también. Pero Mejoró. En comparación con la otra, me imagino. Era la otra era... Nos veíamos amarillos también. Claro. Medio, sí, sí, Bar, sí, como sí, como sí, hepatíticos. Pero sí, eso puede pasar, por el, el dinero, el dinero vuelve a la gente más joven, por ejemplo, la gente se la pasa diciendo, "Jennifer López no sé qué hace." Yo no Qué sé bueno, Marico, qué tenía hace. acceso a todas las a, tecnologías a de, de de no de sé, de rejuvenecimiento, qué sé yo, pero bueno. También es, es es tener acceso a la persona, o sea, yo estoy seguro de que no es por echarle mierda a Jennifer López, pero a yo estoy que tú, tú la ves ahorita en persona y seguramente la desmitificas un poco de todo lo que te imaginas de todo lo, lo que tú ves en internet de ella, o sea ¿sabes? deja como... de ser una ultra mega diosa para simplemente ser una megadiosa una diosa. caraja que está buena de, de, de exacto pero sabes que mucha gente también bien, y pero... creo que ya para entrar en tema Es normal además. es normal no se impresionen porque la gente envejezca y no se lo digan por eso esa es la parte que me le... parece una mamagüedad tú te sabes la regla del 5 meses 5.30 Coño, se me olvidó. Que eso, ¿vale? Tú solo puedes hacerle comentarios sobre el físico de alguien que puedan cambiar en 5 segundos. Ah, claro, es claro. decir, tienes un moco. <laughs> el, <c> <laughs> el que me ha pasado aquí. Claro, cómo no. Tienes un moco, te lo quitas en 5 segundos. Pero no le puedes decir a alguien, ¿qué pasó con okay. esos kilos de más, pues? No, claro. eso es chimbísimo. Pasó eso. Claro. Dice que es eso, chico. Se salió... la besos. Saliste a la calle con esa nariz, no puedes decir no, eso, no, no es vale. puedes decir eso. Coño, tú estás llorando, siempre. de eso es muy chimbo. Tú, ¿Tú estás llorando, de <laughs> 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 pana. ¿Tú estás llorando. Mira este comentario, miren tu comentario. Oye, ¿a ti qué te pasó, huevón? Sí. ¿qué te pasó? Yo quizás quien sufre burda eso eso, me voy a poner personal. A mí me dicen de esas vainas. Okay. A mí todos los días me escriben un carajo o siempre son tipos además. Siempre es un tipo, que es que verga, y esa cara tan larga, bro. ¿Qué pasó? Bueno, estás qué triste. Pasó, pues. y yo Bueno, pues mamá huevo, pero ¿qué me agüero. Qué? Pues, pues, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me pasa también. Oye, es escrito. una, mamá huevo. no lo hagan. Claro. No lo hagan. Coño. Está no, yo conté aquí en la fiesta con la Namera, ¿no? Me el culo un montón de ese. Bueno, pero... No eso... me da risa, pues. No, bueno, te, te aburre de risa. Bueno, porque hay un, un par de agarras que fue como que. <ríe> <ríe> Entonces, bueno, mandarle saludos a tus novios, pues. No, bueno. Mira, para entrar en tema, yo creo que el tema del dinero también está cool. Es eh... mm. buen puente. Es buen puente para esto. Hay un fenómeno en Internet mm. cultural, 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 Internet, porque... fuera de Internet también, evidentemente, que es Shein, la marca de ropa Shein, no. Sí. Primero que nada hay que hay que corregir al medio mundo, incluyéndonos, porque es Shein. ¿Por ¿Por Shein? Es? Shein por, porque es She Porque antes se llamaba SheInside.com. Shein claro. es ella está dentro.com. ¿sabes, sabes que que la deben ella... haber cambiado porque cuando empezamos a, a buscar ya claro. está dentro.com. A, a mí me sorprendió, <laughs> a mí me sorprendió porque yo vi un comercial hace poco de Shein. Y le, y le dicen Shien. Y mm. yo decía, pero eso, está, eso no es la, así, no se pronuncia esa palabra. Sí, ¿no? así. Claro. ¡Ja, ¡Qué bruto! No, 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 dije, qué raro. Porque además lo pronunció en el cine, vi el comercial. Era un comercial. Comercial de... en el cine Sí, y todo. señor. Okay. Y lo vi y dije, ¿por qué esta gente? Y era. Y era el... Ojo, esto es un descubrimiento para mí. Yo no sabía sí. esto. Yo, yo lo descubrí es más, hoy. Voy, yo lo voy descubrí. A, es más, todavía no, no, me equivoqué. Es peor. No lo vi en, en el cine, lo vi en televisión mientras Oka veía La Voz México. Okay. En, en Azteca ¿Qué está pasando que... con la de México? ¿Quién va ganando? No sé. Tú puedes apostar ahí, o sea, tú puedes como que ver que Sí, porque eso es, cada... es porque la gente de... tiene su favorito Es el mismo formato. Cada, cada artista tiene su su equipo. Está Miguel Bosé Claro. Es uno Miguel de los jueces. Sí. El inventor de las cornetas. ¿Cómo no sí, está? Miguel Bosé que habla de esta forma. Y dice, no se nos se vacunen, dice. Habla así, dice. Y dice, oye, me han encantado. Me han encantado. Ver, que está y, pendiente que de mi sea con Val Kilmer también. Claro. Claro, que tengo curiosidad de no, claro, ¿no? Claro, la... no ser el Pac-Man de la nueva generación. Y el otro, eh, bueno, estaba él, estaba Belinda. No, Belinda ya se fue. Está, está, está el, eh, el cantante de Rake y dos personas que no recuerdo. Mm. Ah, una caraja se llama María José, muy pana. Y ok, ok. X. Pero vi, viendo la voz México en Azteca, que es como decir Venevisión, acá en si estás de Venezuela, de Venezuela, es uno de los canales grandes de, de, de México, millones de comerciales con uno de los conductores de, de, la, de The Voice, de la voz. Entonces, okay. él es como la imagen de la vaina. Y él dice, como que, oye, mira mi pinta de Shine, de. Shine, Shine, Y yo dije, ¿por qué él lo pronuncia así? que era tan rara y después no sabía usted me she de explicar Shein o uh, Shein. Shein <coughs> pero que Shein que Shein qué? Shein, Shein. No lo sé. Bueno, antes se llamaba uh, Sheinside.com y era una página claro. simplemente de, de una, una de estas empresas de e-commerce. ¿Te parece de... si antes de entrar en temas sobre qué está pasando con Shein, vamos a la historia de Shein, ¿no? Ajá. En, eh, fue fundada en el 2008 por Chris Xu. En Chris zapato, sa ¿sabes que hay un hay un <laughs> es un apellido no Maher, claro. Chris Schumacher. Claro. Hay un mito alrededor de quién creó... también. Sí, claro, porque bueno, hay otra persona in. In. que se llama no sé, no si no 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 bueno, lo mal porque que, la que se llama Kiss Juan, ¿no? O sea, no sé, hay un mito porque supuestamente en ningún lugar me de internet hay un nombre, hay, hay, hay una historia que revele mm. el nombre real del CEO detrás de, claro. de, de todo esto, esto y esto es quién es el presidente, quién no sé qué, porque al parecer es un tipo que forma parte de otras empresas de las cuales todas tampoco se encuentran nada de información de quién es de Porque es este chino. Esa información no es pública. Shandy. Está shady, Está shady, claro. Fíjate que esto fue fundado en el 2008 por Chris Hsu, según según Wikipedia, en la, en la provincia de Guangzhou, en China. Actualmente le sirve a más de 220 países. O sea, llega a más de 220 países. Y la compañía es conocida por pues, sus productos demasiado baratos, ¿no? Sí. Tú ves la gente en YouTube, por ejemplo. Yo puse hoy como que Shane en YouTube para ver qué, hace, qué dice y qué hace la gente. Y es que sí. ¡Hold the sheen! Y de repente, te, si gasté 50 dólares y te llegan tres gandolas para tu casa llenas de ropa. Y tú o sea, dices, Una bueno, cantidad de ropa ridícula. Exacto. Creo que, creo que compite con mm. el Chanel mm. en ciertas no, partes. de hecho es más barato. ¿No? Es barato, es, e es más está, barato. Está medio tumbando el negocio a Chanel y a Zara. Shein está dirigido a mujeres de 16 a 34 años, ¿no? Ahora Esta Shein... es la del fast fashion. Hace 10 billones ah, de dólares al año. Que luego que 10, esto, billones. Eh, 10, 10 billones. es una empresa al año. de cantón. Cantonesa. O sea, es una cantonesa. Claro, la comida de del salón Cantón. Del claro. salón Cantón. Coño, la comida cantonesa. Que, Qué rico. Que es la comida, bueno. la comida china que uno conoce, ¿no? El, la, el, la, 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 la que tú... La, el tipo del arroz frito. O sea, el arroz chino. sea que los desayunos que en Cantón es... Hay, es, un, es una vaina que se llama dim sum. Mm. Que... Qué rico. Que es como que... Es, es como una especie de, de probadas uh -huh. de, de varios desayunos. Entonces tú... Yo quiero un dim sum. Y te mandan pequeñas porciones infinitas... De puras cositas pequeñas. Como degustación. De, es una degustación, Uf. pero de... de A de, lo mejor dim sum significa desayunable. Sum". No, significa... <laughs> eso, vale. Estamos tíos ya. Estamos todos tíos locos ya. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué significa eh, dim sum"? Es, es como... Dime es... something. Dime something. Dime algo. Es como... Pe... No, es como pedir hasta que el corazón... Es, eh, eh, hasta que se, se satisfaga el corazón. ¿Se satisfaga. Sí, sí hasta que sea exacto la palabra así deducí como dijo este no es que no sabía a veces satisfacer confundo este la conjugación satisfací no satisfaje claro bueno es como pedir comida hasta que satisfaga el corazón qué arrecho cuando hay bueno esto ya es una observación también de tío borracho no pero qué arrecho cuando hay palabras que de verdad no tienen traducción o sea que son significan algo mucho más que lo que tú entiendes o sea, aquí son seis letras y ahí es una frase. Exacto, es una frase completa que es para satisfacer el corazón. Y de verdad es que tú has tenido comidas en donde satisfaces no solo el estómago, pero sino es también, que, el el alma, pero, pero también el tiene alma. que ver con que no, aunque no paras de recibir. Entonces tienes que pedir, pedir, pedir hasta que el corazón te diga ya estoy satisfecho. Es el, el famoso pecho. All claro. You Can Eat, claro. Exacto. que es comida de mamá que va en viaje o comida también de eh, señor que trabaja en una o, a, eh, oficina de contadores que van a comer carne hasta que no pueden más. Claro, y, se, y es arrechísimo porque tú pones un semáforo aquí, lo pones verde o rojo y te siguen trayendo ¿A comida. ¿A quién se le ocurre? ¿A <laughs> quién? Mira, en mayo del 21, Shein, o Shein, o como ustedes digan, eh, fue la app más bajada en Estados Unidos de, de compras. Ok. En todo Estados Unidos. El, por por encima Estados, de, la aplicación de más bajada. Por encima de cualquier tienda de ropa. Ok. Por encima de cualquier tienda de ropa. Y en el 2020 fue controversial Shein porque hicieron como un collar con una esvástica. Coño, pana, pero que... Y entonces tuvieron que clar clarificar eso? que no era una esvástica nazi, sino una esvástica budista. pero sabes que la esvástica en realidad sí, es un símbolo o sea, budista, ¿no? Sí. Eh, eh, yo <coughs> creo que eso está bastante llamativo. Que es que, no, mira, yo creo no que es, ya los budistas tienen que soltarlo. Ese bigote no es de Hitler, es el bigote de, de sí, Buda. Sí, tú, sí. O sea, bueno, Buda no usaba no, bigote, Claro, los budistas, pero... tú tienes que, que soltar ya que... ese símbolo y ya y, sí. y Mira, ya los, los budistas jodieron. ya te los jodieron ya. Ya te los jodieron. Ya te los jodieron, No lo usar. hubiesen usado el yin-yang. A lo mejor, bueno, cambia la cosa. El, el yin Yang es, un, es como un tipo de tatuaje noventoso, ¿no? Es claro. Como el, más, el más famoso. Pero está resurgiendo 90. ahorita. Está resurgiendo. Sí, porque en la el Rock se puteó muchísimo. Porque, bueno, este símbolo es el para la gente que no lo conoce. Y la gente que está escuchando en Spotify, ahí tienen. <laughs> eh, el yin Yang era como que la, la dicotomía del ser, ¿no? Como que el bien y el mal y no sé qué y tal. Y el entonces balance. eso se puteó con la vaina del de New Age, que el New Age los, las mamás de la generación de nosotros empezaron que sí si con los cristales y vaina y que se pasaban a las hijas uh -huh. que son tarotistas y no sé qué y tal. Re, ojo pelado, con esa mujer? Ojo pelado. Sí sí sí. Eh, y ahora está de moda otra vez el Jin No no sabía no sabía que estaba. Pequeño bien. dato. Está la maldita trompeta otra vez de los bichos. Trompetero. Bueno, este, sabes que esta gente cuando, el, el, cuando Shein salió, Ajá. una de las estrategias de promoción, cada vez más duro, una de las estrategias de promoción eh, que implementaron. <risa> <risa> no, es un, es, himno. Lo peor es es que un el... himno. Y esa, y la gente no está escuchando. ¿Tú no esto. Ustedes nunca van a escuchar esa, esa trompeta, pero afuera hay un trompetero. Yo creo que, que hay... se mete, sí ¿Ah? se mete, sí se mete. No, no se mete. Estoy no, si de... se mete, cuando tú has editado episodios cuando nada se mete el no, trompetero no, no. loco. No, no. Vamos a invitarlo a pasar. Para que no. le dé con todo el micrófono ese okay. Quedarte esa es? gente. Bueno, nada. Ellos cuando cuando salieron y ponte que salieron en el 2008, ¿no? Dijiste tú. Sí. Dos años después se fueron a España, que fue el primer país al que fueron después de, de Cantón de China. Que España tiene Primark, la Inditex. Tiene o sea, un poco de baile, España exacto. es un mercado súper para fast fashion, ¿no? Entonces cuando ellos llegaron en el 2010 a, a España, como que la el eslogan o, o la manera de promocionar el PO era era como que eres una blogger, o sea, tipo ya de una hacia hacia el, el público femenino, eres una blogger. Quieres tener ropa gratis, métete en Shein. Entonces, obviamente, hicieron te metes y, y te metías en la página y en el home te salió un mensaje que era como que: si tienes más de mil suscriptores a tu blog o cinco mil seguidores en todas tus redes sociales, te vamos a mandar ropa gratis para, para, para que a largo función, plazo claro. para que tú lo montes en tus redes sociales y pongas el link de cada pieza en el caption. Y increíble. eso funciona con los códigos. Es, es que el sistema de códigos de que tú compras y con un código especial y te, da y, y te, te dan no, y, te, y te ganas plata y todo. O es sea, slash escuela de nada es el código. Y que la gente que compra en ese link, nosotros ganamos una plata. Pero son como referidos, Eso ¿no? vino después porque ah, es como okay, el, okay, el okay, sistema okay. de referidos y todo eso. Pero. Aquí a la, a la vuelta pero, de la esquina hay una valla gigante de Shane. Pero empezaron, entonces obviamente todo el mundo, todos los, los pseudo-bloggers... que en ese momento eran como los pre-influencers, sí. empezaron a, a hacer que era, plata con eso que ya. además era de moda, siempre y a, fue de y ropa. Rellenarse de ropa como nadie, entonces obviamente, eh, coño, me parece que es una muy buena estrategia. De hecho, lo hicieron con los diseñadores. Como en el 2015, ellos agarraron y dijeron: si tú eres diseñador, diseña algo que tenga que ver con Shein y con todas las piezas de las, las nuevas colecciones que tenemos y te vamos a mandar un... un como un vale por un porcentaje de descuento o, o vas a tener como acciones dentro de... de, de las ganancias. Era algo así. Pero claro. también le daba como, como un espacio a es los Es una buena manera de, de hacer... De, de rodar la voz de... Mira, esta gente tiene ropa excesivamente barata que ahí es donde yo quiero... Voy a preguntarle a ustedes por si, porque no... Yo no estoy tan, tan... tan entendido de... Esto es como la... Esto es como el turbo fast fashion. O sea, sí. no, fast fashion que Sara, HM, etcétera, Ya eso fast fashion. Sí. Y que de hecho hay un episodio donde hablamos de eso bastante. Vayan a, a revisarlo. Pero esto es como otro peo. Esto se va de, en de Reddit. Bajada. en Reddit están hablando de que hay una teoría. Bueno, una, sí, es una teoría conspirativa en la que hablan de que el carajo que está detrás de Xin uh -huh. es un bicho que es un huevo pelado eh, en, en temas de negocios digitales. Yang Xiang se llama. ¿De verdad se llama así? Sí, se llama Yang Jianjin, quien según Forbes, en este artículo del Mundo.es, sería un líder del comercio online y cuya ah. fortuna ascendería a un billón de dólares. Exacto. Porque además Kris Chu, que es el otro, no aparece en ninguna lista no de aparece. nada. O sea, no aparece. Es, en es que ese es el, el mito de la vaina, que nadie sabe de dónde sale ese nombre. Uh -huh. De hecho, piensan que es un nombre de artístico hecho, y todo. De hecho, Shen Shen, que es la, la expresa madre de Shein Inside, de Shein, estaría detrás de Dress Lily Saful con Z y Trendsgal ah, que son otras mismas que deben ser de la misma fábrica como, como y ninguna de creo. esas tiene las, lo, los nombres de las personas también públicos ese es lo, eso es lo que justamente pero es que por eso digo que como es chino en China no hay ningún tipo de regulación con esas vainas por ejemplo yo tengo un artículo que encontré sobre la, la, la huella ambiental de Xi, de Xi porque sí es la evolución del fast fashion y en ese episodio vimos que esa vaina lo que hace es contaminar y que uno es culpable también de contribuir con eso porque la verdad es que uno compra sí. ahí o sea, un iclo, por ejemplo, también es fast fashion. Sí. Pero qué loco que, que al final el e-commerce e y que una persona se, sea especialista en e-commerce de verdad, o sea, como este tipo que, que supuestamente es uno de los líderes de e-commerce de e mundiales, de, se refleja mucho uh -huh. en, en todo esto. O sea, estamos hablando de, de, de que la empresa número uno de, uh -huh. de comercio online ahorita sí, en sin este duda. momento. Estoy y además, duda, es, sí. este pedo de los bloggers, de darle ropa gratis a los bloggers para que te promocione. Visionario. Es <coughs> una genialidad. Al final Fashion es, Nova <coughs> es otra que funciona así también. Es una genialidad. Ah, Fashion Nova. Pero Fashion Nova sí está más, más como direccionada a gente afroamericana. Con los mayoristas también lo hacían. No sé si lo hacen todavía, pero uh -huh. hubo una época en la que Shein te daba la, la, la posibilidad de que si tú querías vender ropa de Shein en tu país ellos te daban a ti un descuento o una o unas regalías no sé para una la... especie de licencia mira y, no terminé la idea y, y rescato eso que tú dices la otra idea era que Shein y que todos estos artículos que encontré sobre ambientalismo pues Shein eh, se les va de las manos lo contaminante que es sí, no, parece que cuando tú tropea. pides en Shein hall cuando pides cosas grandes eh, te dicen como que mira, ¿Qué olvídate. es un haul exactamente, para la gente que no sabe, un haul ¿Un es una compra grande, una, gran una compra grande de... Que, que, de hecho, si tú, si tú lo ves en YouTube, por ejemplo, cuando un blo una blogger o algo hace un haul, es como básicamente un, una super compra que te uh -huh. enseña. Y en el unboxing caja? y tal, y así funciona eso, pues ellos tienen views porque de repente, vamos a suponer, eh, Majo, que le interesa de repente, eh, target del maquillaje, por decir algo. Ella va a buscar en YouTube si funciona, cómo se ve, no sé qué, y le va a aparecer esta blogger viendo la vaina. Si funciona el algoritmo, pues, está bien, es válido. Pero lo que voy a decir es que muchas de las críticas es como que si tú pides en, en Shein, por ejemplo, no te va a llegar todo lo que pediste. Ok. O puede ser que de repente llegue una cosa así, otra cosa no, las tallas de distintas, porque no hay como que, al ser tan voluminoso, no hay como que un control, un control de calidad. De calidad real. exacto Y mm. lo otro que tú estás diciendo es, es la parte importante del episodio, que es que hay mucha gente que compra en Shein Inside o en Shein. Y lo revende. Ajá. Cuando tú pones YouTube Eso pasa mucho en Venezuela. Cuando ¿no? tú pones en YouTube ...Shein... Una de las búsquedas más comunes es cómo revender Shein. Ahora, está... Eh, eh, digamos que el mercado. Pero la gente ojo... en Venezuela también. Bien Exacto. bicha porque bien. Le, le quita las etiquetas y todo. O sea, claro, como pero que voy a, voy ya a... no es que vendo de Shein. Bueno. Ya, ya no, no, no soy es honesto. honesto. No, no es honesto. Exacto, no es honesto. Claro, no pero, es no, pero no es honesto. Pero voy a jugar a Pueblo. O sea, que eso ahogado, pasa en las tiendas de malls de Argentina. Claro, pero yo... Y era va. un escándalo siempre. Tipo, entras a una tienda de Argentina en un mall. Y le respabas así la, la etiqueta. Y abajo decía H&M. Claro, pero es que, bueno, Argentina es un caso particular. Por el tema de importación. Porque, porque en Argentina tú no puedes importar un coño porque está todo demasiado lejos entonces traerte ropa de, montar por ejemplo en H&M en Argentina es muy muy jodido porque uh -huh. o oh, marcas famosas no tanto por lo lejos sino por, por política, políticas proteccionistas para impulsar también la, esa es la otra la primero porque es, costo, es costoso porque Pero, traer un avión lleno de ropa por ejemplo de una, de una marca como H&M de Estados Unidos o de donde sea que salga a Argentina es costoso porque la gasolina y todo el pedo sino que además también ellos son muy pro sí. sus tiendas. la ropa en Argentina de Sara dice Made in Argentina de hecho el in incentivo de, de antes eh, con respecto al fast fashion era más tipo no a la explotación laboral y no sé qué y, y, ¿te acuerdas y, del edificio que se cayó? Y así y, ah, y y en como Singapur que, y como que bajenle dos a, a, a la producción de, 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 de piezas por coñazo para que la gente compre ahora el incentivo está más del lado del consumidor de coño si no o sea usar una camisa dos veces y botarla no es lo, lo más lógico no o sea, es como mantén un poco tu ropa mantén claro. un poco el uso dale un poco más de uso a, la, a la, las eso, por cosas ejemplo, que compras el, el fast fashion que yo uso y que saqué en esta mesa nos gusta es Uniqlo entonces la ropa de Uniclo es muy barata pero dura más por eso que les me pregunté lo, mira, por eso que les pregunté y este el otro episodio día? de ustedes gracias a nadie porque Uniqlo por gracias por estar Uniculo. En claro. por eso que les pregunté a ustedes en estos días que no, no sé si creían que al final la necesidad de verse absurdamente auténtico, vestido, tiene vigencia. Sí. Precisamente por, por este tipo de cosas. Como que la gente cada vez está como más enfocada y más fajada, de alguna manera, uh -huh. en que... Coño, yo... Destacar. Ajá, destacar. Mm. en destacar. En como en... ¿Sabes? Como una... que tengo que cambiar mi ropa ya, 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 cada rato para que... Va a, depender, va a depender de lo de, de ser, si te eh, gusta también esta costumbre, esa industria. La costumbre de... Tengo una fiesta el viernes, me toca ir a comprar ropa. Pero antes yo no, bueno, yo pero no eso, creo que era así. Eso no... Eso no era... No, de repente, no tanto para los fines de semana, pero sí para un evento. Capaz. Mira, aquí en Majo nos pasó Captures de, de Sheen, porque en realidad este, Majo, este episodio es una intervención a Majo para que deje de comprar en Sheen. Sí. Eh, y me dice, si te bajas la aplicación te dan dos cupones de 15% y tienen un sistema que acumulas puntos. Se hace check-in en la cuenta te, y das reviews de las piezas. Es que además hay, entonces, hay un, hay un acumulándonos... elemento lúdico en el asunto, claro. o sea, que, te pone, que te gusta, porque entonces no solamente... Quieres llegar a la meta de tantos puntos para que claro. te salga gratis una blusita. <laughs> Una, la blusita. Claro. Claro, tiene todo sentido. El tu mundo. blusita PayPal sirve a las 5 de la tarde El viernes. Pero, pero, pero ese es el peo. Y que el, el problema acá. Y voy a jugar al diablo con el tema de revender Shane. Porque ahí, ahí, ahí hay algo que de repente no se está occidente, tomando en cuenta. El capitalismo aquí. Cayó el occidente, Al revés. Dime tú, dime tú, dime tú. Nancy. Ay, al revés. Nancy, tú usas Shein. No, no compraban Shein. Esa franela está bien de pinga. ¿Quién te la regaló? Mi amigo Chris. Ah, qué feo, ¿verdad? Agárrate las bolas ahí, pues. Qué feo. Pásatela, pásatela. Uh -huh. No, bueno, está uh -huh. bien. Bueno, entonces, ¿a qué voy? La gente que, por ejemplo, en Venezuela, eso es un super escándalo siempre. En Venezuela hay unas tiendas, por ejemplo, hay, eh, que son online casi siempre, de una persona que está poniendo su vaina ahí, que compra en Shane y le revende con su etiqueta y su, y su vaina. ¿Correcto? ¿Un poquito más costoso o lo que costó? Un poquito más costoso. Pues, evidentemente hay costos de, de importación o de como Lo sea, que ¿no? sea. Claro. Como tú lo quieras ver. La persona, una persona, una tienda, por ejemplo, de, de ropa X, que no confecciona su propia ropa. La compra al mayor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué Shane es mal visto si es, si es, si es eh, una compra al mayor? Las quejas que yo he leído, tomando aquí, si tú eres el abogado del diablo, yo soy el abogado aquí del de, ángel, de ángel es, es que tú no puedes vender como tu propia marca a no un precio... Ojo, yo no estoy yo estoy más contigo. Eso pero es mi, no, yo me pregunto es ¿por qué? Porque la gente no entiende muy bien, creo yo, en Venezuela, o en el mundo en general, en Latinoamérica, la gente no entiende cómo funciona el libre mercado. Exacto. Cuando en Venezuela había escasez de alimentos y la gente hacía una fila para comprar dos harinas y la revendía afuera a otro precio, uh -huh. yo defendía a esa gente. No lo defendía, entendía por qué lo hacían. Exacto, tú estás. No, no defender la palabra, no es la palabra. Tú ¿Qué sabes lo que ocurría eso? ¿Qué es una cola frente a su para comprar una gorra en 60 dólares y venderla en 100 afuera? Claro. Lo mismo. Sin duda. ¿Qué es esto? Lo mismo. Claro. Ahora, lo que sí es la crítica que yo he leído y he escuchado es como que no me vendas a 20 y 30 dólares, una franela que yo sé que cuesta 5, ¿verdad? Porque me estoy pues, sintiendo estafado. Claro, pero. Entonces, si no te gusta, no la compres. Uno. Primero, Dos. Voy a comprarla en cinco. También es que le da mala reputación a tu marca que me quieras vender con, como de 30 dólares por los materiales o por la confección o por la mano de obra. No me cuesta cinco. Ahí sí es claro, verdad. Claro, pero es, es, lleva, escálalo. Entonces, tú, tú te metes a Sara. qué, Gucci, Es Sara adentro. Por que ejemplo, Gucci y Louis Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué es Sara? Claro. Es, 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 la, es la versión barata de todo lo que sí, está pasando en, eso, en, en el saco tour. Pero, por ejemplo, la gente. O, o, o esto lo tengo entendido yo. Gucci y Louis Vuitton, por ejemplo, antes cuando tú compras una cartera, las cositas que eran doradas eran de oro de verdad. Ok. Después de un tiempo eso dejó de ser así. Entonces okay. la gente dice, la, los que le critican esas marcas dicen, ¿por qué yo sigo pagando 3 mil dólares por una cartera si ya los materiales no son los mismos? Si ya la confección no es la misma. Pero la no estás pagando por la marca, no estás pagando por los materiales. Exacto, pero eso ya es una mama huevada. No, porque tienes toda tu vida construyendo No Estás eso. pagando para el estatus, no estás pagando porque tienes una cartera recha. Toda la vida has pagado por estatus. No me digas que la gente se sentaba bueno, no contigo a decirte, mira este oro. Si tú te compras un Levi's si tú te compras un jean, un Levi's o un Levi's como lo quieras llamar, uh -huh. tú estás pagando porque Levis. se supone que tiene mejor construcción que un pantalón nor... de un jean de cualquier lugar. Sin duda. Yo creo que ese es parte del debate que estamos teniendo sobre es comprar que claro, chain y revenderlo tú, es... que, tú dices que la gente ya sigue pensando, porque esto es lo que pasaba antes, en la calidad por encima de, del verse. Sí, claro. ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que diga además, dónde se te diga dónde se te cae esa? Ya, esa déjame, te... déjame, déjame es hacerlo. Más bien lo contrario, la gente más bien no le importa la calidad contra el de que se vea bien. Okay, yo estoy ahí contigo. Pero yo creo que no son vainas distintas. Lo que yo estoy queriendo decir es que antes, cuando las mamás de uno, las mamás pudientes, no, la gente de antes, de repente un papá que tenía coño a sus ahorros compraba un Rolex, es porque el Rolex es el reloj mejor hecho para muchas personas, ¿no? Claro, pero el... Porque los materiales son demasiado arrechos, porque es un reloj que nunca te va a fallar. Es hasta una inversión. Antes una cartera de Vuitton podría ser una inversión. Todavía lo es. Bueno... Sí, claro. Hay okay. cl las carteras pero lo que voy es, es. Cuando, tú, cuando tú vas a pasar y te compras algo que parece valenciaga pero no es valenciaga es porque te estás montando en esa moda. ¿Me entiendes? Claro, sí. pero mira, la, el, el efectivamente el, 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 la ilusión... De, de hecho es el boom de, 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 de Shein. Claro. Que es como la red social de, 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 de los tiktokers ahorita. Uh -huh. De la, bueno. la, 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 la la aplicación de compra en online claro. de los TikToks. Y además dirigido a un sector que no tiene para comprarse una cartera Louis Vuitton. Claro, pero a eso voy. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, a qué responde crees tú que las marcas de, de, de high fashion, entiéndase Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Prada, lo que sea, ¿por qué se concentró tanto en los últimos 5 o 6 años? Todas sus colecciones son hiper. Conscientes de la marca. ¿En qué sentido? Gucci así escrito. Louis Vuitton hecho con, con, una, con una brocha. Balenciaga uh, escrito en todo el suéter. Uh -huh. ¿Por qué crees que eso ocurre? Porque el valor ahora sí, no sí. te lo da, sino que o sea, tú tener una pieza, tú tienes que escandalizar a la persona que tienes enfrente a tal manera que diga, verga, esa persona que va para allá tiene un suéter valenciaga. Eres básicamente una publicidad andante, ¿no? Obvio. Pasa con Supreme también, pasa con todas las marcas. Entonces a eso voy. Eh, eh, claro, ¿cómo evoluciona eso? Cuando hablamos de generaciones, vamos a comenzar de que las marcas de lujo no eran tan de lujo en las generaciones, más, no nuestros papás, sino de repente nuestros abuelos, claro. sino que eran las que comenzaron a decir, oye, esto sí tiene un materiales buenos... ...eso uh -huh. era lo que realmente... ...era importante... ...para el momento... ...que era France... No? ...que por ejemplo decían... ...que era algo hecho en Francia... ...coño es hecho en Francia... Ajá. ...entiendes... ...esto es cuero de no sé dónde... Ajá. ...que el cuero de no sé dónde... ...cuero de la... prepucio japonés... ...coño ese pana... es el mejor, mejor material... Ma... No, lo, me... este. ...lo mejor para las billeteras... ...sí señor... ...entonces... ...ese es mi... mi, mi argumento es... ...si sí, a la gente les da mierda... ...si la vaina es buena calidad... Es de buena calidad inevitablemente porque estás pagando full. Esa es otra. Eh, los materiales de las marcas altas son buenos. Siempre. No han cambiado tanto. Capaz lo del oro, por ejemplo. Mm. Pero, Manico, uh, se nota. Tú compras de repente una, 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 una franela, ponte, la compras en Prada, mm. Una franela negra, coño, tú, vas a, tú la agarras y tú dices, ok, no, no, no va a comprar esta huevo nada. ¿Tú ¿Has pero tenido lente, lente de anime, así, lentes de anime? Sí, lentes de buonero. Sí, claro. Y tú dices, Harry no pesan nada. ¿Nada? No pesan nada. Y te compras unos lentes, de repente, coño, hasta unos rayos. Y tú dices, coño, estos hechos pesan, oye, estos son buenos. Yo no amigo. soy muy de lentes porque siento que lo, los rayos los boto muy fácil. Entonces, como que nunca me compro. Tienes que nada. hacer unos, unos normal Sí, como que me, siempre me prefiero comprar unos lentes chimbos. Pero ¿En ya. la playa no usa lentes Sí, sí uso, pero precisamente, o sea, chimbos. De verdad. Unos Rayman <laughs> ¿Sabes cuál es, ¿sabes qué es un fenómeno Interesante De, de, de todo este pedo Por ejemplo El reciclaje De la, de la ropa De la ropa súper carísima Los racks En Estados Unidos Por ejemplo En Nordstrom O mm. por ejemplo o Que son lugares Donde consigues piezas Demasiado De, de Valenciaga Gucci Y vaina A unos precios ridículos porque son vainas que pasan de moda también. Claro. Que el peor de con Shane es otro, hay, pero... hay, hay un tema con la moda y con, y con este tipo de comercios online que, que yo siento que puede terminar pasando... O sea, como que va a ser la nueva ola uh -huh. y la nueva manera de ver ese tipo de comercios que es justamente eso que... Que, que coño, que yo siento que la gente que, que... Lo que estaba comentando antes, que cuando tú intentas ser absurdamente disruptivo... Uh -huh. No es, no es tan tendencioso. No. no va, va a terminar siendo lo contrario a la tendencia, ¿entiendes? Sí. Y eso va, eso va a influir mucho en el consumo de este tipo de cosas. ¿Tú lo es por fin... ejemplo, con la cultura pop, con los raperos, por ejemplo. Con... con los raperos, o sea, no sé, no sé si con los raperos, pero. Pero es o sea, una persona que está pendiente de Shein todo el tiempo para, para comprar mm, lo que está en el momento en, 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 mm, en la máxima entendí. tendencia de estilo. Mm, Entonces, sí. obviamente, cuando el, el sí. sistema, de, la manera en la que se consume eso, es como que Es que en verdad es, hay un esfuerzo casi sobrehumano por ser absurdamente disruptivo en estilo. Y al final eso se va a ver reflejado en cómo... En cómo ganan una cadena como esta. Sí. ¿Sabes? Porque ellos lo que están es... mira esta Sin je, tomar mira. en cuenta que Ajá, la moda mira. es cíclica. Y todo el mundo Exacte, está poniendo lo mismo exact, hace 10 años. Exactamente. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Que al final la moda es súper cíclica. Y van a haber muchas cosas que... Tú dices... O sea, tú... ¿Sabes esa gente que a los 16 años eh, termina su adolescencia? A los 17, 18 años. Y entre los 17 y los 27 fueron... Skater, fueron emo, Rastafari, fueron Emo, fueron claro. no sé qué tal. E ese esa gente no va a tener un, un fin, un, un objetivo en temas de estilo, no va a tener el estilo en el futuro. Porque, definitivamente, ya. O sea, esa la, gente es la se otra, existe el estilo propio. La gente propio? se da cuenta de eso, Pero la gente sí. se va a dar cuenta de eso. Yo creo que hay dos vainas: existe no, el estilo no, propio no, no o una amalgama yo, de todo tipo no, inspiración. No, no, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la moda es cíclica, evidentemente. Los pantalones tuitos ya no están de moda, tenemos de moda los pantalones un poco más anchos. Pero hay una cuestión que es derivativa, que es básicamente una marca que repite lo que pasó antes. Pero que le agrega algo. Esas son las deri derivativas, uh -huh. con las que simplemente repiten. Pero hay otras que de repente le suman. ¿Me entiendes? Coño, le sumaron algo de lo, lo que ha pasado. Por ejemplo, de los últimos, en los últimos tres años, vamos a decirlo de esta forma: tres años. ¿Qué, qué nuevo ha aparecido por ahí? Hay varias modas. Está la moda está la moda TikToker, ¿verdad? Uh -huh. Que para nosotros crecimos con el pelo platabandas, le decían platabanda. Pero, pero, eh, nuevo. No, es que no, no es nuevo. Repetido. Son re reinterpretaciones y cosas que se van sumando. Entonces, de repente tienes un pantalón un poco más ancho. Hacen o sea, no mucho los chokers, por ejemplo. Eh, exacto. Pero a eso le sumas cosas que sí son más modernas. ¿Me entiendes? Mm. Ok. O sea, de repente, una franela vintage que no es nada vintage... pero, pero... las perlas ahorita, por ejemplo. Claro, pero es... es o sea, si hay, hay detalles que tú dices que, que sí. Esto es ya razón. se ha visto, tú se, dices. Se, no, se, su, no se, le, se le suma. Se ah, le sí, suma sí, al sí, cambio. sí, 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 Estoy de acuerdo. O sea, tú... Pero tú ves a una persona en el 2015 toda... No... Uh -huh. Y es un suéter de Mickey... De... Del 92, y es que qué cool, ¿sabes? Es como. Pero después a eso que, tú le sumas, que el tenía un, strike, tenía un el perrito de uso 94. Tenía ajá, un pantalón, claro. arrechísimo, <laughs> arrechísimo. Y su de su repente suerte. tiene unos zapatos que salieron la semana pasada. ¿Me entiendes? O sea, ese es el, ese es el, esa es la vaina, pues. Mm. Esa es la confluencia. Yo sí creo que hay gente que. <laughs> la gente que ha pasado. Yo he pasado por muchas etapas de, de ser que sí punqueto, y de repente como que pavito, y de repente como que bicho vestido de fútbol. Pavito. <laughs> Sí, bo... No, pavito. no, sí, me, me recordé el estilo. Yo creo que pavito. eso es muy característico de gente creativa, porque evidentemente vestirse es una forma de expresarse, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo sí creo que existe un estilo propio personal. Sí, pero sigue siendo Oye, una yo amalgama de no, yo, no yo, no, yo no creo que una persona que tenga 10 estilos, o sea, eso pasa mucho, es muy común, uh -huh. pero yo no creo que eso sea de una persona creativa. Es una persona que quiere yo creo sobre, que es, sobresalir, o sea, quiere, quiere, quiere buscar el foco en, en cualquier aspecto, siempre. No sé... Yo creo que... Yo creo que... Ser, ser skater es, es cool... O sea... Ser, ser Rastafari es cool... Ser... Ser... O Es como todas esas vainas... Claro. En su momento... Ser Rastafari es cool... Y esto... ¿Sabes? <laughs> sí... ¿Qué fue eso? Yo también... entendí... Pero yo, tenía, te, yo, yo, tenía, yo tenía, entendí la idea... Sí, sí, lo que sí. me... Para sí. los rastafari. Claro... Exacto... exacto. Eso Para ese refiero. sector... Pero por ejemplo, Pero, eso pero lo yo creo tú, que tú es el de repente de marico, tienes olas. 18 años y vas a un pana tuyo con unos Drex que no tenía ayer y tú dices, marico, qué que, eso, ¿vale? que raro claro. y todo el mundo lo, ¿sabes? Es como el nuevo foco hacia él porque qué bolas de dicho bola? tiene Drex, no sé qué. Ese tipo de amigo, un bobo, o sea, yo un, un, <laughs> el, yo, eh, un gafo, o yo te veo demasiado, amigo, así. ¿Crees que sí, marico? ¿Qué te pasó el día para El, pa el otro? lunes era una persona y el martes otra. Y el miércoles se compró una patineta y no sabía patinar. Entonces mm. era como... Yo creo, que, ah, sí, yo creo que sí podemos llegar a un, a un acuerdo en que sí hay gente que no se encuentra. Que no se halla. Y se rinde. Y que evidentemente encontrarán su identidad. Porque además también es una Tú forma no, de no identidad. A mí, Pero a a la tiradera de, de flecha 40... también es, 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 es negativo. O sea, yo no juzgo a alguien que no encuentra qué es. Eso, eso, claro. eso nos pasa a Ojalá lo encuentre. Ojalá lo no, encuentre. Claro, eso, no eso eso pasa lo todos. tiene nada malo. Pero hay gente que la forza. Ese, ese es mi punto. Hay gente que la forza de más. Hay... hay gente que la forza y se le ve mal. Hay gente que hace una vaina arriesgada y se le ve bien. Pero es un riesgo. Exacto. Es como tal cual. Yo me pinto el pelo y voy muy gafo. No, yo no necesariamente. No, yo, no, porque yo no tengo. O sea, yo siento que no tengo el. La, no, no tengo flow, pero pintar ajá mi no está personalidad. Para allá. exactamente claro Pero, pero, pero si... eso lo dices tú porque te conoces a ti. Claro. Porque no, esa es la yo... otra, porque además es la autopercepción de cómo tú haces las vainas. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que Nancy, por decir algo, un día dice, coño, ¿sabes que quiero usar una falda? ¿Verdad? La seguridad con la que Nancy entra aquí con su falda puesta va a determinar... Va a determinar, si el culo no? Eh, sin duda. Yo también no. Creo que lo sin duda. Por ahí. Yo voy a decir, marico, que es raro porque yo lo conozco a él desde hace 15 años y nunca ha sido claro, así. Y de repente sabía. un día quiso ser disruptivo y me parece raro. Claro, y pero, para él va a ser raro también. Que, ¿Y después no, qué pasa cuando dos... pasen los días y siga haciéndolo? En tu cabeza es como que... Ah, okay, no, claro, ya no, pero que... yo me voy a casar con el nuevo Nancy, pero es como... Marico, vamos a hablarlo aquí mismo en la mesa. Tú eres una persona que toma riesgos constantemente. ¿Y sabes qué? Te tengo que jalar la bola aquí. Te vas a la bola. Te queda bien. Mira, tú, haces lego, una esa vaina, y una tú haces una franela gorra. Tú haces design cada cierto tiempo. Cada mm. cierto tiempo tú llegas acá al estudio o has llegado o a, a la escuela. llegué con esto puesto aquí así. Nos reímos de ti un segundo y al rato fue como que ya lo entendimos, pero tú eres así. Sí. Y es lo que dice Leo. Tú, tienes, tú has tenido este comportamiento sí, desde o sea, que te, como te conozco. Que, como que no, exacto, como que no es, no, nuevo. No es, no es el ejemplo. Porque no va a sorprender Chris hoy. Exacto, no, al revés, es, es exactamente tu punto. Tipo, no nos sorprende. Nos, una que otra vaina nos. Ay, se cayó. Mira la, la, la cámara. Se murió, ahí, nada, se murió. Se murió. Sí, pobrecito. La, eh, eso que hace Chris lo hace cada cierto tiempo y hay veces que decimos que cool y a veces que decimos que raro y tripeamos. Los mocasines, por ejemplo, que usan estos días, fueron divisorios. Sí. Fueron divisorios. Pero divisorios nunca en un, en un plan de. Qué raro eres. Si él no lo hiciera, si fuera como que... ¿Qué es esto? Claro. ¿Sabes? Si lo hicieras tú. Tú llegaras un día con unos mocasines blancos y negros. Eso lo, lo más chistoso. O como mundo. que este ¿qué claro. que quiere? O sea, pero yo, yo sé sí que, que, que no le crearon a, lo, a las víctimas de Michael Jackson, pero tampoco. <laughs> pero yo sí creo que hay una parte que no podemos obviar, que es que yo sí creo que en la. En la y me, estoy construido o progre, como ustedes les la maldita gana, porque para unas y unas pro progre y para otras no. No, ah, bueno. no se me hace un huevo <wow> en mamado. <laughs> eh, yo sí creo que la parte de vestirse y la parte de que tu identidad es bastante importante. Si tú dices, como que mierda, yo me quiero poner tal vaina, póntela. Yo, yo, quiero yo, tal, yo, yo tengo. Yo tengo yo te tengo que yo te tengo que conteres, yo no quiero usar condón ¿sabes? póntelo 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 tú tomas buenos riesgos y, y me lo tripeo pero también puedo ver a través de ti a mí que me gusta también la huevonada porque me gusta puedo ver a través de ti las vainas donde yo pongo mi límite por ejemplo claro no sé si te pasa bueno yo tengo mi límite súper claro pero no te, no te súper o sea, súper claro te o sea, que has querido atrever a algo y no lo has hecho o sea sí pero muy muy o sea no no la verdad es que no, no soy tan no me preocupo tanto por eso pero tú tienes por ejemplo tú le pegas por otro lado por ejemplo tú eres un carajo que está casi todo tatuado eso para una persona puede ser disruptivo por ejemplo claro pero... Es ponerte pero, una pero, pieza así claro pero es distinto porque eh, yo tengo años con eso. Exacto. Exacto. Ese es el ¿Te dice, tu punto. Dice que, que la versión del Ken que uno conoce de la gente. Tú conoces a Nancy Ken, hipster, soso so cool, ¿verdad? Llega otro Nancy Ken de, distinto. Llega Nancy en, en traje, en flu. Y uno tiene que acostumbrarse a ese Nancy en flu. Sí, sería sí. raro. Pero, pero lo que el mensaje es, por lo menos de mi parte, es como que si tú quieres ser Nancy en Flu, ponte el Flu, ¿me entiendes? ¡Claro! Pero ah, no, si, Yo siempre lo voy a respetar, sin pero, duda, yo pero, pero, yo, pero para mí tu va a percepción. ser raro, exacto, es la percepción cambia, es como... También es como, tú dijiste una... ¿Qué está, está buscando? Tú dijiste que, una... Nos, que, nos o dijiste, ¿por, te, ¿Por dónde está pasando? ¡Claro! ¡Bien! Ajá, ¡Quiero saber de ti! Pero también una evolución. ¿no? Na, na, eh, Leo nos dijo una no la otra vez que me dio full risa, de que nosotros cuando hay show o algo así, nos ponemos con la mariquera de que te japonés y no sé qué sí. y tal... Válido Porque la verdad es que la gente Va a verlo sí. a uno, sí, ¿no? Sí, no, no Tú y yo hacemos eso sí, Y claro. nos vamos a comprar juntos <laughs> Claro y, y, y Leo dijo Que no, íbamos a hacer meme De Messi yendo a jugar fútbol En niel, Y yo como en pijama así Todo estúpido <risa> <risa> Es que hay un, hay un meme Para o sea, explicarle bien a la gente Hay un meme que es Poner a la persona famosa Celebridad famosa que si en un monito sencillo y tal, no sé qué, Lionel Messi, 600 millones de euros al año, y míralo ahí con su monito. Es Chris Andrade, sentado ahí en el sofá de tomándose la foto para Twitter ahí con sus vainas carísimas y su pedo no sé qué. Cuando yo no yo no yo no a ese Chris Andrade. Ese es mi punto de No, no. Claro. Sí, Chris siempre ha sido así. Es, sí, es cierto, es cierto, ¿verdad? Yo sí, creo solo, que que, tenía. solo que ahora uno le da un poquito mejor. Pero yo siempre coleccioné zapatos yo en Venezuela tenía 150 pares de zapatos. Claro, o sea, es que cre creo que es un punto más amplio, o sea, creo que va más, más. Pero está más... todo estacionado ahí. Exacto. Es, coño, eh, va, algo que vaya, que vaya contigo. Pero de vez en cuando uno se puede echar un riesgo, ¿por claro. qué no? ¿Sabes? Yo creo que Pero Los riesgos siempre son enveje. válidos. Riesgos, a mí, siempre, a mí me está pasando válidos. y a punto personal me está pasando que me están dejando de gustar los zapatos de los sneakers, me están dejando de gustar. No lo estoy forzando, honestamente me están dejando de gustar. O sea, me están dejando de gustar más los New Balance que los Nike o que los Adidas, sí, ¿me que allí sí, si me está gustando más New Balance. Y siento que es una parte mía envejeciendo. Que prefiero usar zapatos de... No sé, otros cómodos, zapatos pues, de... Capaz. ¿sí? También, no ni... ah, perdón, la idea, porque ya para ir concluyendo, la idea que tú dijiste que me pareció burda e interesante. ¿Para quién se viste uno? Para uno y para sus amigos cercanos. Es Yo que creo es, eso 100%. Es, 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 pero claro, pero eso es lo que cree, lo que cree uno como, como raíz de, del concepto de narcisismo. Pero en realidad las redes sociales... Incluyéndonos a nosotros, a todos los que estamos acá eh, ha, Han sido un catalizador importante En, en la decisión de tu, de tu outfit O sea, eso, eso pasa, eso es una realidad sí. O sea, a ti te gusta que la gente te diga Marico, de pana que hiciste si viste burda de bien Y ya, tú de, ya, ya hay el porcentaje De que tú te vistes para ti Disminuye y aumenta para el otro lado mm. Eso yo es creo una que, realidad Yo creo que Yo estoy ahí como un 70% Pero el otro 30% es que yo sé Que en la gente que a mí me sigue en las redes No sabe qué coño tengo puesto Claro, pero a ti la también gran mayoría. Es, pero pero a ti, pero a ti también o al que lo haga también le gusta eso. Pero tú le hablas a la por, persona por, que sabe, porque al final no, tú, si, no. tú sientes que desde la ignorancia, tú te aprovechas de que yo soy diferente, o sea, yo, yo me veo diferente y esa pero persona no sabe qué es, qué es esta vena que tengo yo, pero sabe que me veo cool. Esta conversando y... con un pañuelo <laughs> No, lo que siento es que, por ejemplo, cuando he puesto, y estamos full personales, mm -hmm. pero bueno, esta es la realidad, sí, claro. cuando puse, yo puse que me gustaban otro tipo de zapatos, que si mocasines o de repente Clarks o qué sé yo, recibí un montón de mensajes de qué mierda es eso. Claro, pero estoy seguro de que hay un porcentaje que a ti te interesa más, que es la gente que los aprecia. La gente que aprecia mucho tus zapatos, que, que son raros, uh -huh. para ti es coño, qué cool... Que yo sé que Estoy esta seguro. gente tiene un muy buen gusto. Un, como mensajito, yo. un mensajito que te digan cuando yo se hago Raim, Vale para ti Otro más feo. que 20 carajos de, de, de Aragua, de Acarigua. De, de <laughs> eh, me me dice, te marico, qué hola, Taina, qué feo, no, este mamagüey, todo no. No sé, cualquier mierda que dice la gente. De no, 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 honestamente, uh -huh. uno me dio me risa porque me puteó, porque yo me puse unas que no eran unos zapatos de goma y después puse otros y me dijo como que, estás yendo, manito, eso sí unos unos pero no, porque ¿verdad? ves esa, esa es la Don vaina dos que... mí pero a mí no bueno pero x eh, al final todo esto es una conversión bastante frío la, la verdad compren la ropa que, que está para adentro ahora para afuera <laughs> usen, la... <laughs> usen la usen la, mesa de la... Sé, usen la esa mierda usen usen la ropa que necesitan compren la ropa que necesitan eh... y a medida que vayan escalando si la... tienen ropa que les sobre donenla claro Sí, y, si, y si vas escalando en tu pedo, en tu pedo económico, date el gusto que te la gana, disfrútalo. Si te gusta la ropa, hay gente que no le importa tanto la ropa. Claro. Ahora, si es Shane, está consciente de lo que, el pedo que te estás metiendo, ¿no? Sí. te estás metiendo en un pedo donde de repente... Eh, eh, mala hay ropa mucho, de hay mejor muchos calidad. sectores que está Ropa de mala calidad, no, no de mala calidad. Si tú Estás Shane, pagando por lo que es. Sea honesta. Estás pagando por lo que es. Esa es la vaina. Porque no podemos decir, Shane es mala calidad porque eh, cuesta lo que vale. Eso es un buen debate. Shane cuesta lo que vale, ¿sí o no? Una, una señora china que, que tiene 25 años y parece de 70 con las manos todas arrugadas y dice: Sí, Nacho, es verdad. No, Ganando bueno, no, 0.10 centavos estoy, estoy, de estoy, dólar al mes. No, huevón, pero no, lo, <laughs> no todo lo que. No, no las consecuencias socioeconómicas mundiales. Digo, literalmente la pieza de ropa cuesta claro. lo que. Obviamente es muy barata y la, es, se, se produce a nivel voluminoso. No, Obviamente no estoy pero de acuerdo. Pasa que, ¿Sabes qué pasa con, con Shein? Que, que ellos trabajan mucho en base a los pedidos. Entonces, obviamente. Ah, eh, ellos no trabajan sobre stock ya hecho. O sea, sí hay, hay una parte que trabaja sobre ¿Hay stock. Hay una tienda hecho, Shein aquí en México. Ah, sí, no sabía. La primera. Sí, mira, te, 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 si quieres, terminar la idea mientras a, yo. Hay que... tiendas que trabajan bajo un stock, pero también hay otras que funcionan solamente con pedidos. Entonces, eh, obviamente. Por eso es que las colecciones cambian tan rápido. Es una, una, una ola de, de, no sé, de 150 personas piden un vestido uh -huh. específico. Y seguramente la semana que viene sale otra versión de ese vestido. Uh -huh. O sea, es como ya, ya eso se... O sea, como en que se va solapando. Semanal hay ropa nueva en las tiendas sí. Inditex. Exacto. O sea, imagínate en Shein. Pero en Shein, por ejemplo, acá en México hubo una tienda. Ya cerró del 21 de mayo al 3 de junio. Y era una, una pop -up. tienda pop-up. Un pop-up store en donde de repente... Majo está diciendo que la tienda era muy chiquita, que era un chiringuito ahí chiquitico, pero había maquillaje. había... Sí, Majo, había maquillaje. Había maquillaje. Dos racks de ropa. Hay que hacer también un. un, un... Y si, Simón Shang, jefe de mercado de Shein México, dijo que México es uno de nuestros mercados extranjeros más importantes. Pero todos en los el mundo. empleados de Shein, no se pueden llamar Shein y Shang, ¿no entiendes? Es, Todo. Es, es, eso que están hablando es, es muy interesante porque a mí me pasó algo hace poco que estábamos en Miami en abril. Y fui a. O sea, como que uno siempre tiene la costumbre de que va para Miami o el que va para Miami. Un de ir para un mall. Claro. Y que ir para un mall a conseguir algo. Y la verdad es que no. con los años, cada vez te vas dando cuenta que el mall. Mu está muriendo Peor, o sea, todos los centros comerciales están muriendo la verdad eso sea, es una basura todo, todo lo que te, el Dolphin Inútil. todas esas vainas Inútil. puras tiendas viejas puras colecciones Iría más vienas. allá diría que las tiendas de lo que eh, llaman Brick and Mortar que es de las tiendas físicas eso entonces, ya entonces, ahí tú tienes que pagar el, 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 eh, es más caro de lo que puedes conseguir las en otro lugar no aparte porque obviamente esa gente tiene que pagar el espacio ahí dentro del Dolphin dentro del Sogras lo, lo que sea irónicamente las, las tiendas caras por ejemplo el Design District de Miami está ganando un boom y la verdad es que el e-commerce se ha tragado los centros comerciales. Ya, ya es una realidad, o sea, ya de verdad. Por eso es que este, pasan este tipo de cosas y que un pop-up store de, de, de Shein acá. Okay. No, mierda. Nada, que vas a Yo necesité ah, estar qué? hablando con una amiga porque. No necesidad. Yo estaba, estuve buscando un montón de tiempo un cardigan verde. Yo quería un cardigan verde. Y lo busqué por un montón de tiendas y no lo encontraba, no lo encontraba. Y mi amiga me dijo: Tú eres un huevón. Lo que yo hago cuando me pasa eso es que yo pongo en Google cardigan verde y ya Google te muestra los cardigan verdes que hay. ¿Sí? En las distintas tiendas. Y tú dices, ah, coño, a mí no se me ocurrió buscarlo así, pues soy un boomer, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero, por ejemplo, eso ya es que tú puedes hacer un clic, un clic la compra desde Google, ni siquiera sin ir para otra tienda. Pero, pero, pero ahí es donde tú ves el, el, el shift de. Yo ahorita, shift cultural. A, yo ahorita que fui a, a comprar, a, o sea, fui a Nueva York, y como que fui a un par de tiendas que me gustan, no hay nada. No hay nada, es que Oye, no hay pero... nada. Claro, pero también las tiendas que te gustan a ti, que son boutiques entre high fashion, couture y fast fashion. Una tienda como Keith, por ejemplo, mm -hmm. una tienda, sabes, en Leondor y todo, todavía. Pero hasta, hasta, hasta el, el mismo ejemplo de Keith. Tú no encuentras las cosas ya que hay no, en la tienda. Pero para es? eso voy, la explicación de eso es, es que es que como son boutiques y no son ni high High retail fashion que tienen una producción poderosa y le inyectan dinero y en verdad pueden manejar masas, a pesar de que son costosísimas, tipo Louis Vuitton, por ejemplo, o HM, eh, etcétera, son piezas realmente limitadas. ¿En qué minuto dejaste o de ver este episodio de los ingenieros del sistema? Ah, en el 1 En el 12 por ahí Claro, tener 4 hablando de sí. ropa Bueno, digamos El Bayern Múnich, papá desliga. Claro Ahora se sí. metieron no, otra vez Leverkusen <laughs> Mira, recuerden suscribirse a Patreon eh, 5 dólares al mes eh, Bueno, con, ya teníamos como 120 episodios allá en Patreon ¿Qué, ¿Qué no salió no ayer? ¿Un episodio de ayer. examen oral? En estos días, sí. no sé si sale este viernes o en la semana de arriba, no, no estoy seguro, pero tú vas a explicar qué fue lo que te pasó en Venezuela. A detalle, sí. con detalle, a detalle, pero así, a detalle, pero con detalle. ¿Por qué cronológico. Venezuela? Porque Ignacio Redondo no, no puede ir a Venezuela y él va a dar la razón eh, con todos los detalles posibles que nunca ha explicado por ahí. Nunca o sea, ha contado por encima la, y. La, la gente gente que lo sabe. Ustedes dicen que sin COVID hubiésemos hecho el plan de Cúcuta. Mm. ¿Ustedes saben lo que fue el plan de Cúcuta? No. No. El plan de Cúcuta, no se acuerdan, yo se los voy a recordar y lo voy a decir aquí para que ustedes leen. Se le, no se pudo hacer Y yo, la verdad es que está muy jodido que que pase Entonces yo prefiero contárselo La idea era que cuando fuéramos a Colombia a hacer shows Que íbamos a ir a Medellín y a Cali creo Ah, que la bien. gente fuera para allá de, 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 de desde Cúcuta Íbamos a hacer Venezuela. un show en Cúcuta A mm. ver cuánta gente de Venezuela iba A Cúcuta a ver el show Y estoy seguro que ese show sería de miles de personas De mil personas ¿Tú dices? Sin duda Si se puede cruzar de Venezuela para allá no Es no, una teoría A mí me hubiese encantado hacer es eso Cúcuta? Coño, Cúcuta. yo fui a Cúcuta Ok y en a un juego de fútbol. Ok. Y en realidad era como, coño, un pueblo de Venezuela. Solo que así, hay como que... ¿tú pero que tipo, un pueblo, como, ¿Tipo mm. un pueblo como Mérida Un pueblo de un pu como un San Cristóbal. Que no mm. he ido. A mí, perdón para la gente que vivía ahí, yo estuve un solo día, porque a lo mejor van a decir, claro que no, Chris, San Cristóbal es mejor que... Usted está equivocado. <laughs> San Cristóbal es mejor que Cúcuta. Bueno, no lo sé, pero a mí me pareció como... Uy! <laughs> Vámonos. O sea que la revista, la revista tuya en San Cristóbal se llama Revist la revista usted. <laughs> I'm going back to my school today.